Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, hasta ahorita. Sí, Hola, por ahí teacher. anda Bien, gracias. Mónica, anda Leslie, anda Paulina, anda Gaby. Buenas tardes chicos, good afternoon. Okay, let's continue with unit number 3. Recuerden que hicimos ya una sesión de esta unidad. Vamos a continuar con esta misma para hacer el repaso, ¿vale? Vamos a ver. ¿Sí pueden ver en su pantalla Unit 3? Sí, yes. Okay. So let's do it. Oh, yes. Ok. En la sesión anterior vimos que íbamos a hablar de planes, ¿vale? De cómo hacer planes o hablar de cosas que vamos a hacer en el futuro. También hablamos un poco de visiting in a city, ¿no? ¿Qué actividades podemos hacer en una ciudad? Esa es la 3.1 de su libro. Ahora, quiero que vean estas imágenes, si alcanzan a leerlas. Yes. Ok. Yes. Pau, ¿nos podría ayudar con la primera, la que tiene el pasta? Yo, ¿verdad? Sí, por favor. Tony, making past for dinner. Ok, tonight. ¿Otra vez? Tonight, ajá. Tonight. Ok, tonight I'm making pasta for dinner. ¿Será algo que está haciendo en este momento, Pau? No. No, es lo que hizo. Lo que va a hacer en la noche. Yes, Ajá, lo que in the va a future. hacer. Yes, it's a plan, ¿no? It's a plan. I'm making pasta for dinner. A lo mejor ya tengo ahí en mi despensa la pasta. A lo mejor ya aparté la hora en la que voy a cocinar. Es un arrangement, es un plan, ¿sabes? I'm making pasta. Luis, ¿nos puede ayudar con la segunda? Yes. What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Muy bien. ¿Es present continuous o es present simple? Mande. ¿Es present continuous o present simple? Present continuous. Es present continuous, Sí. ¿no? Okay. Aquí ocupamos present continuous para hablar de qué en esta pregunta. What are you doing this weekend? ¿Qué le estamos preguntando? Este fin de Sí, semana, sí. ¿no? Okay, is that past or future? Is Future. Okay, is future, ¿no? This weekend es mañana y pasado mañana, ¿sale? This weekend. No significa que es el fin de semana que ya pasó, ¿sale? Ese sería last weekend. Just be careful. This weekend is for the future. That means that we are going to do this weekend. Es un question que hace referencia a sus planes del futuro, ¿no? This future. Vamos con la siguiente. La siguiente nos podría ayudar Miriam. ¿Puede leerla, por favor, Miriam? Sí, are you going to the party tonight? Ok, are you going to the party tonight? ¿Estará haciendo una pregunta del futuro o del presente? ¿Le presenté? Ok, No, este es el es futuro, futuro, ¿no? ¿no? Tonight es esta Yes. noche, ¿no? Tonight. Amor. Eso significa Sí. en unas 8 o 7 horas, ¿no? Tonight, in the future. Entonces, aquí preguntaron, what are you going, perdón, are you going to the party? Are you going to the party? Es present continuous y está en forma de pregunta. Recuerden que las preguntas con present continuous inician con el verbo to be. Are you? Is she? Is he? Am I? Are we? Y después continuamos con el ing. Are you going? Is she eating? Is he traveling? Are we working? Are they studying? Llevamos ing en estos continuos, ¿vale? La última pregunta, Erika, ¿nos podría ayudar a leerla, por favor? Dice, I am. Erika. Yo, profe. Sí, por favor, sí.
I am seeing the dark tomorrow. Okay, I am seeing the dentist tomorrow. Muy bien. I am seeing the dentist tomorrow. Sigue siendo una expresión para future. I am seeing the dentist tomorrow. Ahora, aquí está la estructura de going to. Going to va a ser una estructura que vamos a ocupar para futuro. También present continuous es para futuro. Lo que quiero que pongan atención es que la diferencia pequeñita es que going to va a ser para cosas que yo acabo de decidir o se me acaban de ocurrir o incluyen nada más a una sola persona. Yo merolas, ¿vale? Esa sería una diferencia muy chiquita, pero ahorita vamos a ver por qué sí es importante. Antes de ir a eso, vamos a ver la estructura. La estructura es muy sencilla. Después del subject, tenemos el verbo to be. Y después del verbo to be, tenemos going to. ¿Qué pasa? Pues que a veces se les olvida poner el verbo to be. Por ejemplo, en vez de poner I am going to, en vez de poner I am going to, luego me ponen en el examen I going to. I going to. Y tenemos un buen de problemas por eso, porque falta el verbo to be. Ahorita les escribo aquí, por ejemplo. Les escribo aquí como me lo ponen a veces. Y es un error muy común. Permítanme. Por ejemplo, en esta. Me ponen I going to. Y me dicen, profe, pero la tuve buena. ¿Cuál es el problema? Que no tiene el verbo. No tiene el verbo to be, ¿no? Esto debería de ser I am. I am going to. Siempre lleva verbo to be, ¿sale? Siempre lleva verbo to be. Cuidado con ese error, es muy común. ¿Sale? Ahora, después del verbo to be, I'm going to, el verbo que le sigue va en forma simple. I'm going to play, I'm going to do, I'm going to eat. ¿Sale? Nunca lo vamos a cambiar. A veces, igual por las prisas, ustedes me ponen I am going to eating, por ejemplo. I am going to eating, me ponen. I am going to eating. ¿Vale? Entonces, tratemos de que eso no pase. El verbo ya no lleva ing. ¿Sale? El verbo va en simple form. Play, do, eat. ¿Esa parte queda claro o tienen alguna duda? Hola, hola. No, teacher. ¿No? ¿No questions? Sale, pues. Le seguimos. No. Okay. Este es flash, flash. El verbo solamente diría en formal, ¿no? Así es. Ok, pero seguiría teniendo el auxiliar, que sería el going, y la parte del am, el to be, ¿no? Todo lo demás. Ok. Ahorita vamos a ver por qué se confunden tanto. En las yes, no question, iniciamos con el verbo to be. Ay, perdón. Ahí está. Iniciamos con el verbo to be. Aquí dice, am I, are you, is he, ¿sale? Am I, are you, is he. Siempre va el verbo to be. Cuando hacen esas preguntas, lo único que esperamos es un yes or no, ¿sale? Es un yes or no, nada más, de respuesta. Aquí falta el signo de interrogación. Por ejemplo, por ahí anda Miriam. Miriam, are you going to do homework today? Are you going to do homework today? Yes, I am. Yes, I am, ¿no? Yes, I am, muy bien. Entonces, si la pregunta empieza con verbo to be, la respuesta también debería de tener verbo. Yes, I am, ¿vale? Por ejemplo, Luis, is Miriam going to do some work? Is Miriam going to do homework? Yes. Miriam going to do homework? Yes. Otra vez, perdón. Yes, he is. Es un she. Ah, she is, perdón. Sí, sí, todavía no le nace la barba a Miriam, todavía no. Es un she. ¿Vale? The she is. Okay. The she is. Cuidado con eso.
Entonces, las yes no questions inician con el verbo to be. Eso es muy importante, ¿sabes? No me pongan en el examen algo así como de you are going to the movies. Going to the movies. You are going to the movies, teacher. You are going to the movies. Cuidado con eso, ¿no? Porque pues nos metemos en problemas. ¿Ok? Ahora, en estos ejemplos tenemos la misma oración repetida. Una oración lleva present continuous y la otra oración lleva going to, ¿ok? Yeah. Okay. So, okay. The first one says, vamos a pedirle que nos ayude. Yair, por ahí anda Yair. Ayúdenos, Yair. ¿Puede leer la primera? ¿Ya se murió Yair? Yeah, teacher. Okay, okay. Adelante. I am going to go to a party tonight. I am going to go to a party tonight. Muy bien. ¿Puede leer la que sigue? I am going to a party tonight. Okay, I am going to a party tonight. Parece la misma. Parece la misma. What is the difference? La estructura. La estructura. En la primera es este. Empieza por. ¡Ay! ¿Alguien más? ¿Alguien que vea alguna diferencia? No es en la estructura, no es en las palabras, es en lo que está diciendo. En la primera dice que él va a ir a la fiesta esta noche. Y en la segunda dice... En la segunda dice que hay fiesta esta noche. En las dos dice que va a ir. Ah, ok. De nuevo, se están fijando en las palabras. No se fijen en eso. Fíjense en lo que está diciendo. No es que en la primera ya está diciendo que está yendo y en la segunda es que irá, o sea, no, las dos cosas son cosas que van a pasar en el futuro, no están pasando en este momento. Ese es uno de los errores en esta unidad. No es right now, en la oración no dice right now. Oiga, teacher, pero usted nos dijo que present continuous se ocupaba para right now. Sí. Pero en estas oraciones no dice right now. Ok, vamos con la segunda. ¿Nos podría ayudar Karen, por favor? ¿Puede leer la segunda oración? Karen? Please? Can you? No, pues no. Creo que no está Karen. Pues vamos con Leslie. Leslie, ¿nos podría ayudar con la segunda oración? We're going to hit a restaurant this evening. Uh-huh. And we're heading as a restaurant this evening. Oh, yeah, all right, okay. We are going to eat a restaurant this evening. Or we are eating at a restaurant this evening. Es exactamente la misma oración, solo que están diciendo cosas diferentes. ¿Qué será? ¿Sí? No, es como, o sea, en la primera es como te está diciendo que va a ir, bueno, te está diciendo como en qué tiempo va a ir, y la segunda es como es plan a futuro, pero no sabe cuándo. De hecho, las dos sí dicen a qué horas va a ir, this evening. Las dos están mencionando cuándo, que es this evening. Okay, pero como la diferencia del going to, ¿no? ¿Perdón? La diferencia vendría siendo el going to, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No. Vamos con el último intento.
¿Me podría ayudar a leer, Karina, por favor? Yo sé que anda ahí, Karina. La puedo ver aquí en su nombre. ¿Karina? No, pues no. Ok, Luis, échenos la mano, por favor. ¡No, ya! Okay. Ahí está Karina. Ok, Karina, échenos la mano. Es que me parecía que estaba silenciada y no sé qué. Esta de la tecnología es como para gente joven. No se preocupe. Sí. He's going to meet me later. He's meeting me later. ¿Cuál será la diferencia? No sé. Oh, ok, ok. ¿Alguien más? No, güey. Esta parte es como lo más importante de esta unidad. Ahí va, chicos. Ahí va. Todas las primeras oraciones tienen going to. ¿Ya vieron? Ok. Esta aquí. Ay, perdón. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí tienen going to. ¿Vale? Entonces, cuando la persona dice, I am going to go to a party, número uno, no está invitando a nadie más. Y número dos, se le acaba de ocurrir. I'm going to go to a party. I'm going to go to a party. Es una idea de ella que se le acaba de ocurrir. Cuando decimos, I am going to a party, I am going to a party, la segunda, a lo mejor es algo que decidió desde el mes pasado y solamente está mencionando que es un plan que tiene. Y tal vez ahí quepan más personas. Por eso se lo está diciendo a alguien más. En el segundo ejemplo, we are going to eat at a restaurant this evening. We are going to eat at a restaurant this evening. ¿Qué creen que esté diciendo? ¿Nosotros vamos a ir a comer a un restaurante esta tarde? Ok, ¿qué estarán diciendo? Que solamente ellos que lo planificaron ese mismo momento, podría ser. Ok, exactamente, solamente ellos, ¿sale? Ahí hay dos parejas, pero no creo que vayan los cuatro. Acuérdense que cuatro es un mal tercio. Ok. Entonces, esto cuesta un poco porque en ingeniería no somos tan hábiles en leer entre líneas, ¿eh? Somos muy piedras para eso y somos gente muy cuadrada. Y me están dando toda la razón. En el tercero, he's going to meet her, to meet me later. He's going to meet me later. ¿Por qué creen que dijo he's going to y no dijo he's meeting me? Deles chance a hablar, Luis, deles chance a hablar. ¿Los demás, alguien que quiera contestar? Erika, Karina, Miriam, Leslie. ¿Pau? Vean, este es un ejemplo muy, muy importante. En la primera dijo, he's going to meet me later. He's going to meet me later. Lo acaba de decir porque acaba de colgar con su novio, probablemente. Lo acaba de decir, acaba de colgar y dice, he's going to meet me later. Ella no lo sabía. Es algo que le acaba de decir su novio justo ahorita. ¿Sale? Y en la otra, he's meeting me later, es algo que acordaron desde hace una semana. Ya lo sabía desde hace tiempo. ¿Ok? ¿No? ¿Yes? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, cuando se ocupa el going to, ¿es para una idea propia? Así es. O algo que se acaban de enterar que va a pasar en el futuro. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, le seguimos. Por ejemplo, going to también se puede ocupar if we see now that something is sure to happen. Si estamos viendo qué va a pasar, ocupamos going to. En la primera dice, stop driving so fast, you're going to crash. You're going to crash. ¿Cuál es la evidencia ahí?
¿Por qué dice eso esa persona? Porque tiene algún antecedente, ¿no? Pues no está porque bien, sabe que va a pasar van bien rápido. Ahí está la imagen. ¿También? Esa es la evidencia, ¿qué más quieren, no? You're going to crash. Le está diciendo porque lo está viendo. En el segundo, ¿qué dice? It's going to fall. It's going to fall. ¿Por qué creen? Porque está mero en la orilla, mero en el precipicio. Exacto. It's about to fall. It's about to fall down. Se va a caer, ¿no? Está bien. Y el otro dice, it's going to rain soon. It's going to rain soon. Está haciendo un prediction. ¿Por qué? ¿Qué ve el chavo? Está nublado. How do you say nublado en inglés? Porque le sale muy bien el español, pero how do you say that in English? Básico uno. I don't know. ¿No sienten ese airecito? Ese airecito no. Como que se siente a intermedio, digo, a básico dos, ¿no? Algo así. ¿Ustedes no sienten básico dos? Porque yo sí siento básico dos de varios. Ok, de nuevo, ¿cómo se dice? Está nublado, dice Luis. How do you say está nublado? Leslie, Paulina, Miriam. Cloudy. Cloudy, cloudy, yes. It's cloudy. It's cloudy. Acuérdense de eso que vieron en básico 1. ¿Vale? Entonces la evidencia es it's cloudy. Y el chavo hace una predicción acerca del futuro porque acaba de ver las nubes. It's going to rain soon. It's going to rain soon. ¿Vale? Es un prediction, pero hay evidencia que acaba de ver en este momento. ¿Vale? Entonces, si estamos viendo que está pasando algo, podemos hacer going to. ¿Vale? Yes? No? Yes. Ok. Seguimos entonces. Vamos a hacer un par de ejercicios que vienen en su libro. Se parecen mucho a los que vienen en su examen que tenemos de unidad 3 después. Y vamos a ver. Bueno, aquí escribió Leslie. Leslie, es que una es abierto a todo el público y la otra es solamente a Filip. Ok, creo que era la respuesta de hace rato. Perdón, Leslie, no había visto su mensaje. Ok. Acá está. Por ejemplo, en este libro, en esta unidad, empezamos a ver las diferencias entre past continuous y going to. Vamos a ver si quedaron claras, ¿no? ¿Pueden ver las preguntas que están ahí? Yes. Ok. Entonces, Luis, ¿nos podría ayudar con number one and number two? Yes. When are you going tonight? Going tonight? Okay, what are you... ¿Otra vez? Where are you going tonight? What are you going tonight? What are you going? No creo. Doing? Doing. No sería. Muy bien, it's doing. What are you doing tonight? What are you doing tonight? Okay. ¿Y qué dice el 2? I am going. Yes. John's house party. I am going to. I am going to. I am going to John's house party. Falta algo más. I am going to. Go. I am going to go. Casi no se le oye, Yair. Acérquese un poco más a su micrófono. Okay. I am going to go. Muy bien. I am going to go. I am going to go. I am going to go to John's house party. Okay. Siguiente, number three, Karina. ¿Nos puede apoyar, Karina, por favor? Ay, espérame. we
there too? Ah, es future, ya no es pasado, es future. Ah. Ah. ¿Qué pasó? Okay, ¿alguien más? No. ¿Y qué? We are. We are. We are going to. Muy bien, we are going to. Tier. Tier two. Falta algo más. We are going to. ¿Qué falta? We're going to. Acuérdense de la estructura, chicos. ¿Qué va después del going to? Be there too. El verbo. Después del going to va el verbo. ¿Cuál es el verbo en este caso? Play. En el número 3, ¿cuál es el verbo? Be, ¿no? Yes. Como ya tiene el going to, se queda como be. Yes, we're going to be. Se les está olvidando poner el verbo. Recuerden que siempre lleva el verbo después del going to. We're going to be. We're going to be there. Vamos a estar ahí. We're going to be there in the Jones House Party, ¿no? La otra persona le dice, great. Katie en el number 4. Wow. Katie en el number 4. Reed, are you going? Are you going to take food or drinks? Okay, espera, dale chance a Pau, dale chance. Otra vez, Pau, por favor. Ajá, sería, are you to take? Okay, falta algo ahí, Luis. No sería are you taking? Sería are you taking? No le puedo preguntar si se le va a ocurrir estando enfrente de la mesa de la comida. Oye, ¿se te va a ocurrir tomar un drink of food? Suena una pregunta rara, ¿no? Lo que preguntamos en realidad es, ¿vas a comer y a beber? ¿Vas a comer y a beber? Are you taking? Are you taking? Porque es un plan del futuro. No le estamos preguntando si se le ocurrió a ella un plan para comer o beber. ¿Sale? Es diferente. Are you taking any food or drinks? Nos quedan 10 minutos todavía. Yes, we... Yes, we are making... Muy bien, we are making. Yes, we're making some food, but... Aren't taking? We are not taking. Muy bien. But we are not taking. Ahí está el negativo, ¿ya lo vieron? We are not... ¿Profe? Taking. Sí. Entonces, cuando esté negativo, no podemos ocupar la contradicción de Aaron? No, en este no. Este no es present simple. Esa contracción que usted dice es solo para present simple. Ok, gracias. Pero este es future, ¿vale? Ok, entonces, number B, letter B dice, what type of music? Number 7. What type of music? Is has? Is he having? Creo que lo mencionamos la unidad anterior, que ha era de esos verbos que muy difícilmente se les ponía ing. Entonces no existe having. Is he has? Is he has? No.
Going to have? Going to have. Good. Is he going to have? What kind of music is he going to have? ¿Por qué creen que preguntan con going to acerca de esta persona? Porque es decisión de él, es idea de él. What type of music is he going to have? Es decisión de él, es idea de él, ¿vale? Recuerden que el going to funciona de esa manera. Son planes de una persona. Y en este caso, ¿qué música tiene planeada para él? Para el party, este John, ¿no? ¿Ok? Necesitan, chicos, estudiar así con mucha conciencia. Todavía noto que no le han dado la leída a la parte de gramática de su libro. Traten de leerlo, porque si no, este examen va a ser horrible, horrible. ¿Ok? Número dos, los ejercicios de la plataforma son exactamente iguales a los que vienen en el examen. Les aconsejo que los hagan a conciencia, ¿vale? Que los hagan con calma. Y si tienen dudas acerca de la gramática, pregúntenme. ¿Vale? Yo voy a tratar de estar contestándole. Nada más no lo hagan a las 10 de la noche, por favor. ¿Por qué no? A esa hora me liberan del trabajo. A esas horas, la gente normal que no trabaja como usted, descansa. ¿Vale? Ok. Usted porque cree en el demonio, no descansa, pero nosotros sí. ¿Sale, chicos? Yo noto eso, chicos. Están un poco atrasados precisamente por estos días que no hemos tenido clase presencial, pero les doy un consejo. Estudiar en línea significa ser muy autodidacta. Depende de ustedes, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a seguirle, ¿eh? Examen tras unidad, y en apoyarlos en lo que podamos, pero el 80% recae en que ustedes se revisen, en que ustedes lean, en que ustedes abran ese libro, ¿vale? Y si tienen dudas, pues pregúntenme. Para eso estoy, para tratar de ayudarlo. Dale pues. Okay. Entonces, recuérdenme, ahí en el chat les puse el resumen de nuestro curso. Nuestro examen va a ser el día... 20 dijo, ¿no? Vamos a ver, Intermediate One. Acá está. Intermediate One. No lo veo. ¿Alguien me puede...? Aquí está, Intermediate One. Dijimos que examen unidad 3 hasta el 20 de abril, ¿sale? Van a estar sin estudiar, yo lo sé, no van a repasar, yo lo sé, pero confío en que esta cuarentena los haga reflexionar, ¿no? Repasen, si no van a llegar en frío para el examen. Ok. Vale pues, chicos, nos estamos viendo y disfruten de sus vacaciones. Bye. Igualmente, profesor. Sí, yo, profe.